las últimas semanas. Y precisamente hoy el presidente Barack Obama llegó a la zona a visitar toda esta devastación que ha estado afectando al estado. El mandatario visitó diversos sectores que fueron totalmente liquidados por las llamas en compañía del gobernador del estado, John Hickenlooper. Durante la conferencia de prensa, Obama elogió a los arduos esfuerzos por parte de las escuadras de bomberos como la de los voluntarios. Esto es un gesto simbólico de la generosidad de los americanos. Nosotros no solo vemos el beneficio propio, sino también el de nuestro prójimo. La Cruz Roja siempre hace un trabajo extraordinario, al igual que todas las personas que han estado aquí para asegurarle el bienestar a todas estas familias. Mientras tanto, el presidente declaró que Colorado se encuentra en el estado de desastre y prometió suplir ayuda federal con fondos provenientes de la Agencia Federal del Manejo de Emergencias, FEMA, y se estima que ya los costos del incendio superan los $5 millones.